desde la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa, República Argentina, transmite Canal 7 Ibarreta. www.canal7ibarreta.com.ar. Lo vamos a preguntar a las señoras coordinadoras que con respecto a inicio de 19 fue trabajosamente, mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, lo dice. Buenos días a todos. La verdad que sí, fue una semana en la que se realizaron diferentes actividades con los chicos de todos los niveles sobre aspectos de la cultura indígena, tanto del continente americano, los indígenas en Argentina. Se trabajó también con las comunidades de la provincia de Formosa. Mucho trabajo, por suerte, muy buena adhesión de los alumnos, también del equipo docente. Me gustó mucho porque se trabajó de manera aunada, con responsabilidad. Ustedes van a ver allá en la pared donde están todos los dibujos, mapas, esquemas, carpetas de investigaciones que se realizaron en el transcurso de la Semana de los Pueblos Originarios de América. Y bueno, y hoy cerramos con este emotivo acto en lo que la verdad se vio mucho el trabajo de todos los docentes y de todos los niveles. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy y los instamos a que sigan participando con esta comunidad. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a estar recorriendo lo que hacen los chicos en las escuelas, son artísticas. A ver, en este momento, a ver, acá lo tenemos todos los trabajos con respecto de las artesanías, y hay unos libros. Por lo menos esto es que la idioma nosotros decimos alité, que es de Chacua, la idioma nuestras. Con eso se hace con mis hijas. Y con respecto a estos hilos de chaguas, se pinta, se tiñe con la cáscara de algarrobo, ¿verdad? Y salen distintos colores, ¿verdad? Acá lo tenemos color marrón, el color del algarrobo, ¿verdad? Marrón, acá lo tiene el color. Este marrón claros, acá lo tiene. Y bueno, de ahí se trabaja en este momento y sale como una chica, ¿verdad? Primero tiene que fabricar el hilo y después lo arman para salir de una bolsita, una bolsa, una chica, ¿verdad? En este momento lo tenemos la hoja de carandillo. La hoja de carandillo se sacan primero, después se secan, después ellos traman y después lo hacen como un bolsón. Después lo tienen las paneras, también sale de la hoja de carandillo, ¿verdad? Y después lo tenemos uno de estos que ellos les fabrican de barros, de rositos. Después el hilo le hacen el hilo de chava, ¿verdad? Después lo más lindo también, todo lindo, ¿verdad? Vamos a explicar de la semilla, es lo que es el chivato. Se puede armar un collar, una cartera, o puede ser un aro. Se utiliza con hilo de chagua y las herramientas serían de la aguja de coser. Y también encontramos una canasta, o sea, este porta termo, porque los materiales se usan carandillo. Como se estaba explicando el sobrano, acá tenemos otros trabajitos, pues puede ser un poco manera o un recuerdo. Con estos materiales artesanos y también el trabajito de la lechuza, que también
muchos mitos que nos llegan a esta comunidad, que todos sabemos, son todos hermosos. Bueno, todo gracias a la mamá que trajeron esos trabajos, tanto el esfuerzo de nuestros colegas, tanto las coordinadoras, maestras tutoras. Bueno, gracias a Dios y también se agradecemos al medio que está presente, porque hoy es el día especial para toda la comunidad, como el 19 de abril. Como artística, acá un trabajo con respecto al dibujo, como lo hacen, el dibujo de lo que fabrican en aquel momento, y ahí lo tiene, ¿verdad? Todo es un trabajo de los chicos, ¿verdad? En este momento. Acá apareció un dibujo, un cacique, un dibujo, ¿no? Lo hicieron los chicos, hermoso trabajo, que siempre los profesores que son dibujantes, ¿verdad? En este momento, lo tiene todos. Bueno, lo estamos acá. Este es un dibujo de quizá Ñandú, aquel momento. Bueno, y acá apareció el dibujo de un caballo y un indios americanos, ¿verdad? Por están mostrando los trabajos de los chicos, ¿verdad? Buenos. A ver, acá lo tienen. Acá hay figura de Ñandú con de noche, duerme, sabemos que son de noche y ahí están todos, ¿verdad? De esa figura. Bueno. Desde la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa, República Argentina, transmite Canal 7 Ibarreta. www.canal7ibarreta.com.ar